Dos años que venimos pidiendo los refugios, no solamente uno, estamos pidiendo refugio en las paradas, tanto en calle Urquiza, en calle Almirante Brown, Las Heras, y el último sería en el cementerio, porque toda la gente que viaja hacia Rosario no tiene a dónde pararse cuando está esperando el colectivo, porque los colectivos por ahí pasan a tiempo y Canal 4, tenés que esperar 10 minutos, 15, o lo perdés, o algo pasa siempre, y bueno, el colectivo tenés que estar esperando. El tema es cuando llueve, cuando hace frío, la gente está mucho tiempo parada. Es por eso que se está pidiendo los refugios, no solamente en calle Las Heras, ni todo el tramo del Chapuy sería, ¿no? Yendo hacia Rosario, como para volver para viajar a San Nicolás. ¿Y esa misma presentación ahora se hace en el Consejo? Sí, se hizo la misma presentación hace dos años atrás en la Municipalidad y ahora también acá en el Consejo. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna respuesta de la parte de Canal 4 del municipio también, ¿no? En lo que es el barrio, bueno, ¿cómo está la cuestión? ¿Hay obras pendientes? Sí, nosotros habíamos empezado con el tema del pavimento. Bueno, se aprobó una parte que se va a realizar, creo que más seguro va a ser el primer semestre del año que viene. Sería de calle Las Heras hasta Güemes, por la colectora. Y pues se consiguió un subsidio por la parte de la municipalidad también. Se habló con el intendente para pavimentar todo calle Alberdi, desde Chapuy hasta Avenida del Trabajo. Favorecimos Canal dos barrios, que era barrio San José y barrio Malvinas. Y después estamos también en espera el tema del semáforo para colocar en calle Las Heras y Roma, sería Las Heras y Chapuy. Estamos esperando que llegue, pues ya se hizo, ya se encargó, así que estamos esperando que lleguen y ya está hecho la compra. Bueno, ¿cómo lo ve el barrio? ¿Cómo está el barrio? Que nosotros nos teníamos muy, muy preocupado el tema del semáforo, porque tuvimos muchísimos accidentes, incluso el sábado pasado a la mañana hubo un accidente bastante grande. Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas, ¿no? Pero ahí en ese sector tenemos muchísimos accidentes, por eso se venía pidiendo también el semáforo de hace tres años. Incluso habíamos hecho un proyecto con la concejala Bertero acá y no entró en el presupuesto y nosotros hicimos después un proyecto por el presupuesto participativo, donde ahora conseguimos para comprar el semáforo para poner ahí por el presupuesto participativo. Así que bueno, esperemos que una vez que venga ya vamos a estar más, una vez que esté el semáforo acá en Villa, vamos a estar más exigiendo para que se coloque urgente, ¿no? Porque para que no pase más accidentes. Canal 4 Villa Constitución.